La intolerancia se ha convertido en uno de los grandes factores de violencia en Colombia. Peleamos con el vecino, en las calles, en el colegio, hasta en la casa. Los casos que hoy mostramos son también un llamado de atención para que respetemos a los demás. En Medellín, las autoridades buscan esclarecer el doble asesinato que se registró justamente por eso, por intolerancia. El homicida huyó del lugar mientras uno de los sobrevivientes se salvó de milagro luego de recibir un disparo en su cabeza. Otro, lamentablemente, caso de esto se presentó en Barranquilla, pero con un niño. Nuestros periodistas ya están listos en vivo para ampliar esta y otras informaciones del día. Empezamos con Andrés Noreña, quien nos cuenta mucho más acerca de lo que ocurrió. Andrés. Juan Diego, televidentes, este hecho ocurrió en el barrio Moravia, esto es en el nororiente de la ciudad de Medellín. Allí, luego de discutir, un motociclista desenfundó su arma y disparó contra la humanidad de cuatro personas quienes iban a bordo de un vehículo. Esto ocurrió muy cerca del Jardín Botánico, un lugar con mucha movilidad en este sector del nororiente de Medellín. Pues las autoridades tienen en su poder, en este caso, dos videos de cámaras de seguridad que serán esenciales a la hora de identificar el dueño de la motocicleta que huyó del sitio. La discusión comenzó cuadras atrás de este semáforo cuando un motociclista golpeó por detrás este carro gris. El hombre de la moto desapareció por unos minutos y al regresar la discusión siguió. Las cuatro personas que iban en el carro arrancaron y al llegar a este semáforo ubicado en este sitio conocido como Cuatro Bocas, los gritos continuaron. Cuando los hombres del carro se fueron a bajar, el motociclista desenfundó su arma y vino la tragedia. Parecía que iban discutiendo. El carro frenó, la moto frenó al lado de él y bueno, todos, o sea, lo que yo vi fue que todos iban a bajar del carro y entonces el man de la moto reaccionó y pues disparó hacia todos ellos. Dos personas que venían en el carro murieron en el sitio, otro salió ileso y uno más logró sobrevivir a pesar de recibir un disparo en la cabeza. El motociclista huyó. Luego de que llegó, se llevó al servicio de tomografía, se le hicieron imágenes del cerebro, encontrando un proyectil alojado en el cráneo, dentro del cráneo. Posterior a eso se llevó a cirugía por parte de neurocirugía y en este momento el paciente se encuentra estable. Las autoridades tienen en su poder las imágenes de varias cámaras de seguridad y avanzan en la identificación del asesino. ¿Quién pudo haber sido este sujeto que queda grabado en cámaras de seguridad? Previamente a los hechos, ahí estando la verificación completa para determinar hacia qué lugar por supuesto se dirige y ya las labores tanto de la policía, SIJIN. Hombres de la policía protegen tanto a la persona que está herida en el hospital como a quien salió ileso. Autoridades trabajan sobre la pista de retratos hablados.